Hola, 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 ¿cómo les va? Un placer en saludarlos y darle la bienvenida al programa del día de hoy. Estamos junto a ustedes para compartir una nueva fecha de este torneo anual regional 2017. Estuvimos allí en la cancha de Universitario para ver lo sucedido con el equipo local por esta penúltima fecha de la segunda etapa, enfrentando al conjunto de Tucumán Lawn Tennis. Vamos a tener imágenes de lo que pasó en el único adelantado del día sábado, como así también tendremos imágenes de lo que pasó en la cancha de Los Talcos hace un par de horas nada más, porque allí el equipo local enfrentó al conjunto de Tucumán Rugby. Dos partidos realmente increíbles, parejo lo bueno que tiene este torneo, ¿no? Esta segunda parte. Cuánta paridad, la emotividad que tienen estos partidos porque se definen en las últimas jugadas, como sucedió tanto en la cancha de Universitario como así también en el campo de juego de Los Talcos. El rugby internacional comenzó la ventana del Rugby Championship. Vamos a tener lo sucedido con la victoria de los All Blacks, los neozelandeses que realmente están imparables. Le ganaron a los australianos, como así también tendremos imágenes de la victoria de Sudáfrica ante el conjunto argentino de los Pumas en lo que es la primera fecha del Rugby Personal Championship. Así que bueno, damos comienzo entonces al programa del día de hoy con estas imágenes, casi 60 minutos de este apasionante torneo anual regional 2017. Arrancamos entonces de esta manera para ustedes. Vamos a arrancar el programa del día de hoy viendo lo sucedido en Sydney con esta primera fecha del Personal Rugby Championship. Estaba ganando Australia-Nueva Zelanda 3-0 en Sydney. Se jugó este primer partido. Miren qué sencillo, qué fácil y qué bien que lo hacen los muchachos de Nueva Zelanda. Son más atacantes que defensores. Cuando se jugaban 10 minutos del primer tiempo, llegaría el primer try del partido, el try del tercera línea Skin, que fue convertido por Barrett. Ganaba Nueva Zelanda 7-3. Un partido realmente increíble para el conjunto de Nueva Zelanda. Uno en este primer tiempo, los All Blacks realmente marcaron una diferencia tremenda, ¿no? Cuando vemos otro de los tries del conjunto neozelandés, que tuvieron, como decía, 50 minutos iniciales de brillo, en lo que llegó a sacar una diferencia de 48 puntos a los australianos. Los Wallabies después reaccionaron en el complemento y terminaron perdiendo por un decoroso 54-34. Vemos otro de los tries del conjunto neozelandés, que, como les decía, en este primer tiempo sacaron una muy buena diferencia. Nueva Zelanda, que atacaba allí yendo hacia adelante, forward y tres cuartos. Fíjense qué buen control de la pelota de los muchachos neozelandeses. Ahí aparecía Smith, Aaron Smith, su medio scrum, jugando corto para uno de sus segundas líneas. Un gran equipo, cuántas estrellas. Qué bien que juegan al rugby estos muchachos de negro, controlando bien la pelota. Y ahí llegaría el try para el conjunto neozelandés. El try de este número 13, que se llama Ryan Crotty, para aumentar diferencias en el marcador. Estaban ganando, miren el resultado, 26-6, y estábamos en 33 minutos recién de este primer tiempo. Nuevamente los neozelandeses, Barrett, que no podía quebrar en esa posición, pero estando a centímetros, quien va a tomar esa pelota es Sonny Bill Williams, aprovechando su buena contextura física, su potencia, para anotar otro de los tries y así seguir sumando en el marcador. Imagen con esta jugada que nacía a partir de un scrum, y nuevamente Crockett en el centro de la cancha es el que va a romper la defensa adversaria, y el primer tiempo terminaría con una diferencia de 40 puntos. 46 terminaba el primer tiempo en favor de los neozelandeses. En el arranque de la etapa complementaria llegaría este ataque de los muchachos de camiseta amarilla, allí con Folau van a perder la pelota. Y la réplica neozelandesa en este segundo tiempo, cuando se jugaban 3 minutos, el try iba a ser de Mackenzie, el número 15, que iba a ser convertido por Barrett. Y así 47-6, creo que la máxima diferencia que sacaron los neozelandeses en este primer partido, o en enfrentamiento entre estos dos equipos, entre Australia y Nueva Zelanda. Los neozelandeses fueron en este encuentro el partido que más diferencia le sacaron a los australianos. Nuevamente el conjunto neozelandés hacia adelante. Miren cuánta lectura del número 9 Smith para entregársela, en este caso,
a Ben Smith. Entre Smith se pasaron la pelota y así el partido estaba 54-6. Era lógico que iba a venir una recaída del equipo contra el equipo neozelandés. Y esto lo va a sacar y lo va a aprovechar el equipo australiano para tener un decoroso resultado final. Cuando veamos el primer try de los australianos, el try de Rona, que iba a ser convertido por Foley. Ataque del equipo local, Foley, movimiento en el centro de la cancha. Y es el ingresante en este segundo tiempo, Kuridrani, que en 15 minutos debajo de los palos anotaba el segundo try para el conjunto australiano en esta etapa complementaria. La imagen de Michael Cheika, miren qué buena postal aquí, el estadio en Sydney, el partido estaba 54-20, jugada de los muchachos de negro, no va a haber buenos pases, y aquí la va a tomar el jugador que se llama Bale, para dirigirse hacia el ingol contrario, 54-27, bueno, ¿cuánto descuento? El segundo tiempo, Australia, para sacarle el lado positivo, le terminó ganando a Nueva Zelanda, pero fue tanta la diferencia que sacaron los muchachos neozelandeses en el primer tiempo que con ese score le sirvió para quedarse con este partido. Daba la sensación que había con The Fallout, pero continuaba el avance del conjunto australiano y así llegaría el try de este número 15 en 27 minutos, try de descuento, donde el resultado final terminaría siendo 54-34, la diferencia para el equipo neozelandés en esta primera fecha del Personal Rugby Championship. La pausa. Corralón del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Pero. Te llevan la jugada. Te la llevan a tu casa. Delivery de palpitos 24. Con llamada gratis. 0800-888-2464. O 431-2323. Palpitos 24. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Si necesita ayuda, llame al 0800-888-4508. Ley 8986.
Alviero, sistemas de seguridad, monitoreo de alarmas, respuesta inmediata con móviles propios de asistencia, estación de monitoreo homologada bajo normas IRAM, máxima seguridad garantizada. Alviero, sistemas de seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Tutta la pasta, pan y prepizza, en Vileco hay calidad. Tutto lo sándwich y masa fina, en Vileco hay variedad. Es la tradición en cada hogar. Del hijo al padre, el padre que eche el hijo del abuelo y el abuelo del bichabuelo. Desde hace 90 años brindamos la mejor calidad para toda la familia. Vileco, la tradición hecha sabor. Vileco, bien tradicional. Nos vamos al Nelson Mandela Bay Stadium en Port Elizabeth con el ingreso del equipo argentino de los Pumas en esta primera fecha del Rugby Championship. Qué lindo estadio, ¿no? Un estadio que fue construido e inaugurado para la Copa del Mundial de Fútbol. Ahí estaban los australianos, capitaneado por este gran segunda línea, Evan Etzebeth, un gran equipo sudafricano que se preparó de la mejor manera para arrancar con el pie derecho este Rugby Championship. Enfrente de los Pumas, la imagen se centraba en este capitán. Arrancaría el partido a los 7 minutos con el penal de Jengis. Así el conjunto sudafricano le estaba ganando al equipo argentino por 3-0. Minuto más tarde, en 19 minutos, llegaría este ataque. Ganaba 6-0 ya los sudafricanos. Ataque del equipo local. Acá ver una buena presión argentina. El número 10 portando la pelota. Estaba bien parada la defensa del equipo argentino. Un partido con dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina va a aguantar, va a trabajar muy bien en el aspecto defensivo, por sobre todas las cosas en esta primera parte. Pero después el lógico desgaste, ¿no? De tanto defender ante un equipo que físicamente es superior al argentino. Y a la larga ya termina desgastando. Veamos este buen avance, este buen contragolpe del conjunto Puma, que llegaría con este try en 32 minutos la conquista de Martín Landajo. El partido quedaba con la mínima diferencia en favor de los sudafricanos por 6-5 luego de esta buena recuperación de pelota del equipo Puma, el equipo argentino. Scrum para los Springboks, la va a tocar su número 9. Buscan los tres cuartos, van a quebrar en el centro de la cancha con este número 11, que aprovecha la floja defensa argentina. Este número 11 se llama Skosan. La conversión en este caso de Jengis, y el encuentro quedaría 13-5. Así se iban a descansar con esta diferencia, nada más que de 8 puntos. Y en el segundo tiempo Argentina descontaría con el penal de Nicolás Sánchez, 13-8. Hasta ahí pareja las cosas, pero después, como dije recién, con el correr de los minutos, los sudafricanos, van a empezar a darle ritmo y a empezar a desgastar al jugador argentino, a nuestros argentinos. Llegaría este penal para el seleccionado sudafricano. Bueno, cuánta gente dentro de la cancha, ¿no? En este Nelson Mandela Stadium. Y va a llegar el primer try del segundo tiempo. Ataque a partir del line-out para el conjunto de camiseta verde. Ahí estaba su número 9, su medio scrum, Ross Cronje, buscando corto el movimiento para los forwards. Estaba bien parada la defensa argentina. De todos modos, el control de la pelota le correspondía al conjunto sudafricano. Allí con Tawarira, seguía defendiendo bien los Pumas, con control de la pelota con su número 10, Etzebeth, que participaba, tacles abajo al tobillo, pero el árbitro interpretaba que esa defensa o ese tackle no había sido lícito por parte, en este caso, de Lavanini, pero corría con ventaja. Fase número 6, pelota a la punta, llega a manos de este número 14, Trider Rull. A los 14 minutos de este segundo tiempo, Trider Win sudafricano convertido por Gentis. Y así los sudafricanos sacaban una diferencia de 23-8 en este segundo tiempo. Line up para el conjunto argentino. Llegábamos a los 20 minutos del complemento. Buena obtención en esa formación. Intentaba empujar. No era bueno el avance a partir de la formación del mall de los Pumas. Fíjense cómo estaba clavado ese mall. Por eso, ya con el ingreso de Kubeli, que se desprendía de la pelota buscando apoyo de un compañero, van en el rack. Otra vez Tomás Kubeli va al piso. Argentina, que buscaba el try del descuento.
Por allí, con la primera línea, aparecía el número uno, Nahuel Tetás Chaparro. Juega el pase, el ataque del equipo argentino con Tomás Lavanini. Juegan afuera, había más jugadores afuera del equipo argentino. Para sacarla, rápido, Cubeli Hernández a la punta. Y un buen try argentino. Try de Bofelli. La conquista del rosarino sucedió a los 20 minutos. Y así las cosas quedaban 23 para Sudáfrica en 15 para el conjunto de los Pumas. Vamos a pasar a los 23 minutos. Y los sudafricanos lanzados al ataque. Allí la va a sacar su jugador de camiseta verde. Pelota a la punta. Llega a manos de este número 11 que intentaba desprenderse de la defensa adversaria. Bien parado los Pumas. Van al rack, limpieza. Sacan la pelota. Juegan con un buen control de ella con el número 14. Aparecían buenos tacles del equipo argentino, pero miren qué buen traslado de la pelota. Llegaría a manos de Colisi. Y así el número 6, el tercera línea de Sudáfrica, anotaba un nuevo try para el equipo de los Springboks, que así aumentaban diferencias en el marcador en esta etapa complementaria. El resultado le favorecería a los Springboks en este segundo tiempo y llegaría este scrum. Las cosas estaban 30-15, scrum para el equipo local, jugaba su medio scrum, apoyo para este jugador, para este número 15, que se llama Andrés Coetze, y llegaría el try con la ayuda, en este caso, del juez de touch, el árbitro francés Romain Poit. Marcaba, luego de conversar con el juez de touch, convalidaba la conquista, en este caso era de Dutois, que a los 31 minutos marcaba este try, para dar, terminaría dándole cifras definitivas al partido. Terminó siendo victoria del equipo sudafricano en esta primera fecha, Herrera que perdía el control de la pelota, el knock-on. Y así, el árbitro francés indicaría que se acababa el partido. Terminaba la primera fecha del Rugby Championship con victoria de los sudafricanos. 37-15 en un partido difícil, duro para los Pumas. Los últimos 20 minutos los sudafricanos pudieron sacar la diferencia y así quedarse con este primer encuentro. Se van a ver las caras el próximo día sábado en la provincia de Salta. Allí estarán jugando estos mismos equipos, Argentina-Sudáfrica, por la segunda fecha del Personal Rugby Championship. Momento de hacer una nueva pausa y ya venimos con el rugby de nuestra provincia. Ya volvemos. Planeta. Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Estamos ahí en la cancha de Universitario,
para ver lo sucedido en uno de los partidos, en el único partido adelantado de este fin de semana, de este día sábado en nuestra provincia. Ahí estaba el dueño de casa, dentro del campo de juego, la cancha de la U fue victoria en intermedia del conjunto de Universitario. Estaba el conjunto del Tucumán Lawn Tennis también ingresando a la cancha central con el arbitraje de Patricio Padrón. Se jugaba la penúltima fecha o arrancaba la penúltima fecha de esta segunda etapa de nuestro torneo anual regional 2017. Con salida de mitad de cancha de Martín Arregui, con una buena recepción de Carlos Cáceres. Ahí estaba Joaquín López Islas, el número 9, hacía lenta la salida de la pelota para apoyarse en Matías Ferro, que va a utilizar muy bien el pie y aprovechando por sobre todas las cosas el viento a favor. La pelota que picó y fue a jugar a 5 metros prácticamente de la línea de gol del equipo de Universitario. Así arrancaba Lawn Tennis jugando posicionalmente en el campo contrario y atacando acá, jugando corto con los delanteros, con Carlos Cáceres, con López Islas. Allí buscando apoyo en este caso para Luciano Proto, el número 2 que va hacia adelante. Va en el rack, juega el continuado. Buen movimiento del conjunto de Tucumán Lawn Tennis, con circulación por sobre todas las cosas y tratando de agotar bien el espacio del ataque derecho. Y ya Patricio Padrón dando ventaja al conjunto de Tucumán Lawn Tennis, que cuidaba muy bien su pelota, que le costaba poder quebrar la defensa contraria. Ahí aparecía Estefano Ferro, Santiago Remasud, buenos tacles de Universitario, pero se cortaba la ventaja y este movimiento sucedió a los 5 minutos del primer tiempo. La patada de Santiago Remasud que va a ser buena y así el Tucumán Lawn Tennis que arrancaba con el pie derecho porque estaba ganando 3-0 en los primeros 5 minutos de este partido. Universitario que se lanzaba a jugar allí con el número 10 Rodríguez, Arregui portando la pelota. Con ventaja, indicaba Patricio Padrón, ya el ataque del equipo de Universitario, porque no sale rápidamente el que estaba en la posición incorrecta en el rack, estaba del otro lado. Y eso están priorizando los árbitros, que el rack sea rápido, que tenga más dinámica el juego. Y para eso iba Martín Arregui yendo hacia adelante, ya estaba metido dentro de la defensa contraria, el ataque del equipo de Universitario. Vuelve para atrás Patricio Padrón para indicar a los 11 minutos que el infractor era el conjunto de Tucumán Lawn Tennis. Y con este envío a los palos de Martín Arregui, el partido quedaba igualado en 3 en estos primeros 11 minutos de este encuentro. Un encuentro que tuvo muchos puntos. Hemos tenido 76 puntos en este encuentro que realmente fue muy entretenido por sobre todas las cosas. Llegaría el primer try del partido. Una jugada que nacía a partir de un escalón a 5 metros de la línea de gol. Se levantaba Desbroco. En el rack levantaba Lisandro Aguali, que tomaba esa pelota. Y en 13 minutos, Universitario marcaba el primer try del encuentro. Estaba ganando por 10-3. Lawn Tennis que se lanzaba a jugar con Santiago Remasud en el centro de la cancha. Con Joaquín López Islas, Caliera, ganando, metiéndose dentro de la defensa. No había buenos tacles de la U. Y ahí se metía el conjunto de Tucumán Lawn Tennis generándole problemas a la defensa. Y el ataque cuidando por sobre todas las cosas su pelota. Con Carlos Cáceres, un Lawn Tennis que jugaba muy frontal, corto, pegado a la formación. Y el lema era cuidar la pelota, muchachos. A cuidarla, a no entregarla, a ser duros y prolijos con nuestra pelota. Así lo hacía el Tucumán Lawn Tennis. Por allí Andrés Osa participaba en este avance. El limpiador del rack. El tacleador no sale rápidamente de la posición incorrecta y por eso Patricio Padrón indicaba que había infracción y en 18 minutos el penal de Santiago Remasud para descontar en el marcador. Universitario le ganaba 10-6 al equipo de Tucumán Lawn Tennis. Una de las pocas pelotas claras en el primer tiempo a partir del line-out que tenía el equipo Benjamín, porque Universitario se encargó de complicarle la obtención de la pelota en la formación del line al conjunto de Lawn Tennis. Pelota recuperada por el equipo de Universitario con Noval, Arregui. Ferreira que va a utilizar el pie izquierdo, buscar una patada al fondo de la cancha. Y desde aquí se va a venir la réplica de Lawn Tennis. La lectura de Juárez Chico diciendo, por este canal vamos a atacar. Se la entrega en este caso a Barros Sosa. 3 hombres en el camino, muy buena jugada individual del número 14 para Remasud, para José Caliera. Y así el jugador de Lawn Tennis anota este muy buen try, buena conquista del Lawn Tennis. El try de Caliera en 22 minutos de este primer tiempo le daba la chance al equipo Benjamín pasar al frente en el marcador y estar arriba 13-10.
Comenzarían las tarjetas amarillas. Joña Prat. No va a haber fair play para el conjunto de Tucumán Lawn Tennis, ni premiado por la planificación Vileco. Y Universitario ha lanzado el ataque aprovechando que tenía un jugador de más. Movía la pelota con los tres cuartos, por allí aparecía Santiago Resino, estaba bien parada la defensa contraria. De todos modos, la posesión de la pelota y en zona roja, en zona de definición, la tenía el equipo de Universitario con la tercera línea, con Esbroco, quien va al piso, el número 8. López Ríos se encarga de sacarla afuera rápidamente con Arregui, busca apoyo interno, en este caso con Gentile. Seguía cuidando su pelota Universitario más que nunca, teniendo en cuenta dónde se situaba esta jugada, 5 metros prácticamente de la línea de gol, y avisaba a Universitario que estaba cada vez más cerca del try, pero había una sólida defensa adversaria que le impedía al conjunto local poder llegar a la línea de gol y cuántas fases tenía que utilizar para poder quebrar esa barrera. No lo podía hacer, ahora sí, más atacantes que defensores, y en la punta sobraba Nicolás Gentile para anotar en 35 minutos con un buen control de la pelota este try Universitario que lo devolvía al frente en el score, estar 17-13. Llegaríamos a los 40 minutos, ya estábamos prácticamente en tiempo cumplido en la etapa inicial, y Lawn Tennis jugándose esta pelota, y era Estefano Ferro. Miren qué bien que le va a pegar este drop, le dio mucha altura, le entró bien con este sobrepique para descontar en el marcador. Se iban a ir al descanso con la mínima diferencia. Universitario le estaba ganando 17-16 al equipo del Lawn Tennis. Un Lawn Tennis que fue efectivo, que quizás no tuvo la misma cantidad de pelotas que sí tuvo Universitario, pero las que pudo tener a su favor las aprovechó y marcaba puntos. Universitario no podía capitalizar la posesión de pelota, el dominio territorial y el dominio en cuanto a posesión de pelota, y por eso esa diferencia era mínima, de 17-16. Encima, en el arranque del segundo tiempo, Lawn Tennis, que acertaba nuevamente, era efectivo, y con este penal de Santiago Remasud lo ponía al frente en el marcador por 19-17. Se lanzaba a jugar el equipo de Universitario dentro de la línea de 22 metros en clara posición de ataque, participando por aquí Lisandro Aguali, quien ya iba al rack. Juega López Ríos, buscando en este caso a Morán, y seguían habiendo muchos tacles del equipo contrario. Un equipo de Tucumán Lawn Tennis que marcó muchísimo durante todo el partido, que tuvo un gran volumen, un número importante de tacles a lo largo de los 80 minutos, y cuánto le costaba a Universitario poder quebrar la defensa contraria. Lo cierto es que había penal, y la patada de Martina Regui en 5 minutos del complemento otra vez lo ponía Universitario arriba en el marcador por la mínima diferencia de 20-19. Era el turno de la tarjeta amarilla para Universitario, de Elía. Tampoco va a haber fair play, y de eso va a sacar provecho Lawn Tennis, porque Uni tenía un jugador menos en el scrum, y porque Lawn Tennis era superior, era más duro, más fuerte en esta formación fija, y llegaría el try penal a los 9 minutos. Y Lawn Tennis otra vez arriba en el marcador ahora por 26-20. Qué cambiador, qué tanteador cambiante. Y esto lo hacía el partido intenso, emotivo, entretenido, duro, parejo por sobre todas las cosas. Parejo porque Lawn Tennis, como les decía, marcaba muchísimo. Y Universitario no podía quebrar. Cuánto mérito la defensa del Lawn Tennis, que aquí Padrone va a indicar que el tackle era alto del jugador Benjamín, y por eso ya le estaba dando ventaja al conjunto de Universitario. En 13 minutos había penal, y la oportunidad para que el número 12, Martina Regui, le pega bien a los palos con buena dirección, y la diferencia es de 3 en favor del Lawn Tennis. 26-23 en 13 minutos de este segundo tiempo. Y nuevamente Lawn Tennis apostando o apelando a esta formación fija que la domina bien, y fue superior, y así anotaba este try. En 15 minutos, try penal nuevamente, y otra vez el Lawn Tennis sacando una diferencia de 10, 33-23. Y corrían los minutos, y llegábamos a los 25. Ya los entrenadores empezando a mover el banco de relevo. En el caso de Universitario, con el ingreso de Ledesma, el ingreso de Aguali, el ingreso en este caso también de Agustín Rojas, en Lawn Tennis también, movimientos, Bustamante, Rodrigo Navarro, Zabalía, Manino, y llegaría el try del descuento. Try de Teruel, que también ingresó
y el partido en 25 minutos quedaba 33-30 en favor de Tucumán Lawn Tennis. Otra vez se venía el conjunto Benjamín lanzado al ataque. Joaquín Salguero, el segunda línea de la U, también ingresaba y debutando. El juvenil menor de 19 años. Y Lawn Tennis, que estaba metido dentro de la línea de 22 metros y buscando la infracción de Universitario. Y la va a conseguir, porque después de jugar corto, pick and go, seguramente iba a venir el infractor. Y sí, llegó el infractor del jugador de Universitario. Casi, casi toma esta pelota el jugador Juárez Chico. Volvía al penal. Y estábamos en 30 minutos. Federico Menz, el ingresante en el segundo tiempo, lo pone al Lawn Tennis otra vez arriba por una diferencia de 6. 36-30. Y el partido se ponía cada vez más interesante, porque reaccionaba Universitario. La diferencia era de 7 con un try convertido. El equipo local se ponía al frente en el marcador. Y lo mejor de todo es que estábamos en los últimos 6 minutos. Acá se estaba definiendo este partido tan duro, tan parejo, donde Universitario se venía hacia adelante con Antonio Aguali, quien iba al rack. Ledesma, que dice, vamos a jugar por el sector derecho, por el lado más ancho. Allí apoyándose en Caro, otro de los ingresantes, con ventaja, indicaba Padrón. Ledesma nuevamente, Arregui, y se mete en el espacio Jerónimo Mora. El otro ingresante que con lo justo, con el envión, estirando el brazo, asienta debajo de los palos para que a 5 minutos del final lo ponga arriba en el marcador a Universitario por 37-36. Pero aquí no se acabaría el partido. Y esto es lo bueno que tiene este torneo tan parejo y con definiciones en los últimos minutos prácticamente. Lawn Tennis, que no se entregaba. Lawn Tennis, que buscaba su última oportunidad. Estamos en 39 minutos. ¿Cuánto control de la pelota? Universitario tacleaba y buscaba a Lawn Tennis, quizás no con sus mejores ideas en este pasaje del partido. Pero, como dije al principio, la premisa era cuidar, tener paciencia, porque después de muchas fases llegaría la infracción. Y aprovechar que ya estaba Manino Menz dentro de la cancha, este certero pateador, y aparecía Carlos Cáceres, quien iba al frente, y aquí ya llegaría la infracción. Objetivo cumplido, sí. ¿Por qué? Porque ya había penal. El drop que ensayaba Menz no entraba a la pelota, pero volvía a la infracción y estábamos en 39 minutos. Y Manino Menz no va a fallar, no va a perder esta gran oportunidad de poner a su equipo al frente en el marcador. Y así las cosas estaban 39-37. Al partido le quedaba un minuto. Y Universitario se la jugaba, no podía llegar, y Lawn Tennis de repente se posiciona en el campo contrario. Generaba infracción y Manino Menz la va a patear fuera del campo de juego. Y así se acabó un duro partido, muy duro, donde Lawn Tennis, en base a su efectividad, aprovechó bien sus oportunidades y a la buena defensa, ganó. Y hoy es uno de los semifinalistas de este torneo anual regional 2017. Hacemos una nueva pausa en el programa y ya seguimos compartiendo junto a ustedes más resumen. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Del Pero. Corralón del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Pero. Panificación Vileco. Panificación Vileco. 90 años, 90 años. Brindando calidad. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad en tus mejores momentos. Vileco, siempre es un gusto. 90 años, 90 años. Vileco en tu hogar. Te llevan la jugada. Te llevan a tu casa.
Delivery de Palpitos 24. Con llamada gratis. 0800-888-2464. O 431-2323. Palpitos 24. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Si necesita ayuda, llame al 0800-888-4508. Ley 8986. Ahí estamos en la cancha de los Tarcos para ver lo sucedido hace un par de horas nada más en la zona del ex aeropuerto. Estaba el equipo local dentro del campo de juego para recibir al conjunto de Tucumán Rugby. Un equipo de Tarcos que el fin de semana pasado había ganado su partido y por el lado de Tucumán Rugby, que estaba haciendo ya el ingreso al campo de juego, venía de caer y de perder el invicto ante el conjunto de Universitario. Un Tucumán Rugby que ya estaba clasificado a la siguiente instancia. Y por el lado de los Tarcos ya prácticamente clasificado, necesitaba tan solo un punto para poder meterse en los cuartos de final de este torneo. El comienzo del partido, Fernando Martorell fue el árbitro de este encuentro y ahí estaba el equipo de Tarcos con la posesión de la pelota, con Nicolás Alviso, allí apoyándose en el tercera línea, en el primera línea Javier Villafañe, otra vez el número 9, buscando un ingreso profundo del lado, en este caso, de Santiago Salazar, nuevamente Alviso. Un equipo de Tarcos que tomaba la iniciativa del partido, metiéndose y jugando dentro de la línea de 22 del campo contrario, con Federico Lazarte, con Nicolás Alviso nuevamente, ya con ventaja, decía Fernando Martorell, la primera jugada del partido, y le iba a corresponder al conjunto de los Tarcos, que iba cuidando la posesión de la pelota, con los forwards, con la tercera línea, por allí aparecía el ingreso de Urueña, quien iba al rack, Alviso, que va a habilitar rápidamente a Salazar, el uso del pie del número 12, vuelve a la infracción y la primera oportunidad que va a tener Nicanor Alves Rojano. Los primeros dos minutos del encuentro y llegaría a la apertura del marcador con el pie derecho de este jugador y de esta manera el equipo de Tarcos, que arrancaba ganando 3-0. Se venía el ataque ahora del equipo de Tucumán Rugby con Miguel Barrera, con Albornoz, el pase largo. Miren la gran oportunidad que va a tener el verde y negro. Había try, sí, de Agustín Cartier, pero el árbitro indicaba que había sido pase forward, el pase a Cartier, y de esta manera paseaba una buena oportunidad para el equipo de Tucumán Rugby, que nuevamente iba hacia adelante con Miguel Barrera, con Juan Martín Guerinó, el número 8, que avanza, va al piso, Barrera nuevamente, un rack rápido, el uso del pie, fíjense esta acción. Pica, 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 el último pique antes de salir por línea de touch, viene hacia adentro, descoloca a Intile y Sauce es el que aprovecha ese error. Y en 12 minutos la suerte estuvo del lado de Tucumán Rugby, que pasaba al frente en el marcador por primera vez por 5-3. Scrum para el elenco de los rojos, bien por Alviso, mejor por Federico Lazarte porque se mete dentro del espacio del campo verdinegro, de la defensa verdinegra, pase. En este caso era a Santiago Salazar, que va a tener mucha velocidad para que en 21 minutos asentara este try. Try del conjunto de los Tarcos, convertido por Alves Rojano. 10-5 en el marcador, el equipo local. Minuto más tarde llegaría la amarilla Javier Villafañe para el equipo de Tarcos, que iba a jugar con un hombre menos y no va a ser premiado por la panificación Vileco. Lo cierto es que aquí Albornoz, Tomás Albornoz, se va a equivocar, dudas, trastabilla, va al piso, retención de pelota y había penal, indicaba el árbitro del partido, y en 28 minutos este penal de Alves Rojano para aumentar diferencias en el marcador y así el rojo estaba ganando por 13-5. Vamos a ver el ataque y la chance que va a tener Tucumán Rugby con Benjamín Santamarina, el pase largo para Cartier, se venía el número 14, lo van a detener, va al piso, va al rack. La va a jugar rápidamente por allí Miguel Barrera, ahí estaba el número 9, ya estaba metida, quebrada la defensa contraria. Ignacio Albornoz con el pase largo buscando en este caso a Cerda, más afuera para el ingreso de Tomás Albornoz. Y el número 10 asienta este try ya sobre 37 minutos del primer tiempo, la conversión de este mismo jugador. Y se iban a ir al descanso con esta diferencia, 13-12. El score le favorecía al conjunto de los Tarcos por la mínima diferencia en un primer tiempo muy parejo en las acciones.
Y vamos a ver qué pasaba en la etapa complementaria. Arrancaba el complemento con los Tarcos jugando un penal a 5 metros. Estábamos en los 8 minutos del complemento y era el segunda línea Salduendo, que va a anotar este try para el dueño de casa con la conversión de Alves Rojano, 20 a 12. 8 puntos de diferencia en el marcador favoreciéndole al equipo de Tarcos. Ya estaba Castillo, ya estaba Hernán Macome, quien porta la pelota para el equipo de Tucumán Rugby. Ahí estaba el medio escalón Lucho Castillo afuera, buscando la primera línea Rojas. Bien parada la defensa contraria, pero con un buen control de la pelota para el equipo de Tucumán Rugby. Lucho Castillo nuevamente, el número 22 que aguanta. Un tackle positivo del lado de los muchachos de los Tarcos, pero seguía siendo Tucumán Rugby el dueño de la pelota. El árbitro va a indicar, Fernando Martorell, que el infractor en este caso iba a ser el equipo de Tarcos, el jugador del equipo rojo. Y en 19 minutos, Tomás Albornoz, que lo va a pegar bien a los palos, sumaba el medio apertura de Tucumán Rugby. Y de esta manera descontaban el marcador. Las cosas quedaban 20 para los rojos en 15 para el conjunto verde y negro. Line out, jugada, tapping. Este va a ser un buen movimiento de Tucumán Rugby, porque van a buscar un movimiento en el centro de la cancha. Cerda, que logra romper la defensa adversaria. Rack rápido, ingresa bien desde atrás Albornoz a la punta para que en este caso Evaristo Paz, una buena conquista de Tucumán Rugby, buen try del verde y negro, try de Evaristo Paz. En 26 minutos, encuentro igualado, 20 a 20. Minuto más tarde, a los 28, 2 minutos después del try de Evaristo Paz, arranca desde el fondo de la cancha Tomás Albornoz. 1, 2, 3 en el camino. Mucho tiempo para correr, mucho espacio, la marca el último hombre, Tomás Acero, le decía a Cartier, que anotaba este try en 28 minutos, la conquista de Cartier. Y Tucumán Rugby que pasaba al frente en el marcador por 27 a 20. Sale de mitad de cancha el equipo de Tarcos, estábamos en 31 minutos, Bevilacqua afuera. Se viene el ataque del equipo rojo que ya estaba perdiendo por 7 puntos y se ponía entretenido, intenso, parejo. Ahí aparecía Joaquín Riera desprendiéndose de la defensa adversaria. Bien por el 10 que gana el mano a mano. Y ya lo detienen dentro de la línea de gol para asentar este try que ponía las cosas igualadas. 27 a 27. Y al partido le quedaban 6 minutos. Y allí se venía Tarcos. Pasábamos esta jugada a los 38 minutos del complemento. Últimos dos. Agustín Cartier. Buenos tackles de Tucumán Rugby. No podía quebrar la defensa contra el equipo rojo y va a llegar la recuperación de pelota porque hay penal del equipo de Tarcos. Infracción, estamos en 38, casi 39 minutos. Le va a pegar Tomás Albornoz. Buen envío del número 10 para que Tucumán Rugby pase al frente en el marcador por 30 a 27. Y al partido le quedaba la última jugada. Ahí aparecía Joaquín Riera, casi... Se corta, pero estaba atento Lucho Castillo para detenerlo, para que Tucumán Rugby la pelea. A la última pelota la va a pelear, la va a recuperar porque el árbitro va a marcar escrano a su favor. Y como había sonado la bocina, indica que el partido se terminó y que Tucumán Rugby logró una buena victoria. Importante sobre todo en la parte anímica, teniendo en cuenta que había caído la semana pasada. Y por supuesto, la punta para ser directamente semifinalista de este torneo anual regional 2017. 30-20. We'll be right back.
Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Te llevan la jugada. Te la llevan a tu casa. Delivery de Palpitos 24. Con llamada gratis. 0800-888-2464. O 431-2323. Palpitos 24. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Si necesita ayuda, llame al 0800-888-4508. Ley 8986. Corralón del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Pero. Panificación Vileco, Panificación Vileco, 90 años, 90 años, brindando calidad. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad en tus mejores momentos. Vileco, siempre es un gusto. 90 años, 90 años, Vileco en tu hogar. El esfuerzo del equipo para la mejor jugada de la fecha lo premia Vileco. Y la jugada la elegimos, la de Tucumán Rugby. Un tapi, movimiento en el centro de la cancha, un mini quiebre o un juego dentro de la defensa en el centro del campo de juego. Y la hicieron muy bien. Rack rápido, juega arriba el número 10 y el try de Baristo Paz. El try de la fecha, el try para el conjunto de Tucumán Rugby. Y nos vamos a los resultados. En la victoria que vimos de Tucumán Lawn Tennis ante Universitario, el triunfo de Tucumán Rugby ante Tarcos, igualdad en Salta entre Jockey y Wirapuca en 41 puntos, victoria de Lince allá en Salta ante Uni de Salta 21-17, y mañana van a completar Santiago Lawn Tennis y natación y gimnasia. De esta manera conocemos las posiciones. Tucumán Rugby es el líder con 31 puntos, Tucumán Lawn Tennis tiene 28, 22 para los Tarcos, Uni de Tucumán tiene 21, 16 natación, que tiene partido pendiente. Jockey de Salta tiene 18, 17 Lince, 16 Wirapuca, Uni de Salta tiene 15 y Santiago Lawn Tennis sin unidades. Lo que está la tabla, mamita querida. Vamos a ver las posiciones, cómo está en la zona de ascenso, donde el líder es Gimnasia y Tiro con 33, Jockey de Tucumán tiene 31, Cardenales tiene 28, Tigres 26, igual que el Lion, Tiro Federal tiene 19, Santiago Rugby tiene 16, 10 para Coipú, y Sierra Monteros y Bajo Hondo sin unidades, lo que es las posiciones en la parte del ascenso, que el mismo formato va a tener de definición con respecto a la primera división. La próxima fecha, Tucumán Lawn Tennis Los Tarcos, la última fecha de esta segunda parte, Lince Uni de Tucumán, Tucumán Rugby Jockey de Salta, Natación y Gimnasia Universitario de Salta, Wirapuca recibe en su cancha Santiago Lawn Tennis por la última fecha de esta segunda etapa de nuestro torneo.
Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, después de haber visto la victoria del conjunto de Tucumán Rugby sobre el final ante el equipo de los Tarcos. Qué bueno que está el torneo, ¿no? Qué interesante, qué apasionante, porque han clasificado tan solo dos equipos de los seis que van a estar disputando o jugando la siguiente instancia de este torneo. La definición o los equipos que van a acompañar a Tucumán Lawn Tennis y a Tucumán Rugby lo vamos a conocer el próximo día domingo, porque hay partidos interesantísimos. Como siempre, un gusto haber compartido junto a ustedes y los espero el próximo día domingo de 21 a 22 por el canal 13 de CCC, esto que es ya una tradición, nuestro rugby. Chao y hasta el próximo día domingo.